La reina Letizia ha presidido el acto de clausura del centenario de la primera aeroevacuación médica en España, celebrado en la base aérea de Cuatro Vientos de Madrid. Pero durante la llegada de la reina al simulacro de evacuación, se ha producido una imagen digna de señalar, que ha sido el plato fuerte del acontecimiento. Los responsables habían reservado un espacio de deferencia a Letizia, acompañada por el jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, el general Javier Sarto, y de la ministra de Defensa Margarita Robles, ha protagonizado una escena ridícula. La culpa esta vez no ha sido suya, sino de los cutres organizadores, especialmente en referencia a las sillas. Han intentado disfrazar unas sillas inadecuadas para la institución y el evento, pero el resultado no ha colado. La reina ha detectado al instante el vulgar trampantojo, y por la cara que ha puesto, no le ha gustado ni un pelo. Las caras de la reina, viendo que habían puesto un trapo azul sobre una silla escolar, son un poema. Incómodas, básicas, duras como una piedra, y cubiertas con un tejido que no era lo bastante largo como para tapar las patas de plástico. Ideal para simulacro cutre el de la silla.